Buenos días, estamos el 6 de junio. No, julio. De julio. Estamos hoy domingo. Ya vieron que venimos a trabajar. Bueno, no, sí quiero ir al mandado. No me siento bien, nada, nada, nada. Desde ayer. Nada más que sí hace falta muchas cosas. No sé qué hacer. La verdad. Espero que todos han sido bien y estén bien de salud. ¿Qué sino para 4 de julio? Nosotros, absolutamente. ¿Roy, Yancy? Mm-hmm. Nada. Yancy ya no le interesan los cohetes ni nada de eso ya. Y Yancy es una niña grande. No, no, actually, casi siempre que le compro hasta en año nuevo, como que de volada se aburren, right? No le, se cansa de estar prendiéndolos, yo no sé. Y no. Y como quiera, todos le corremos y nos escondemos cuando lo prendemos. Bueno, no hicimos nada. Solamente nada. Absolutamente nada. Estuvimos ahí en la casa. Y ayer viernes no hicimos nada. Tampoco estaban los nietos. Los nietos están ahí desde bien tarde. Como las, despuesito a las 4 hasta las como 10 y media de la noche. Fueron los nietos. Ayer Ariel y Iñaki vino un ratito. Se fue chillando, no se quería ir. Se quería quedar porque estaban los otros, los primos, y ya no se quería ir. So. Y hoy voy a tenerlo. Ayer no estuve porque mi nuera tenía que ir a arreglarse sus uñas y sus pies y sus manos. Y también porque iba a ir a lavar. Entonces, pues eso los cuidé ayer. Y hoy van a volver a venir como a las 6, yo creo, porque mi hijo va a llevar a mi nuera a comer por su cumpleaños. Cumplió años. No sé qué día fue. ¿Tuesday, 11? El martes, yo creo, cumplió años. Bueno, no es un día de esos. Y sí le di su regalito. Y mañana, hoy, no sé si en la noche, Yancy le va a hacer un pastel, porque mañana ella quiere sacar foto con sus niños. So, vamos como a decorarle un espacio para que saque foto con sus hijos y que le den su pastel de cumpleaños. So, eso lo vamos a hacer mañana, porque ella dijo que sí hoy, pero le dije no, yo voy a ir a trabajar, luego no sé si voy al mandado, le dije. Y luego ella tiene que estar lista a las 6 para irse a comer conmigo. Entonces le dije, si quieres, mejor el domingo, le dije. Tengo que ir a trabajar, pero no, ya después del trabajo ya no hago nada, le dije. So, a mí me mejor el domingo. Y así le da tiempo a Yancy para hacer el pastel. O dijo comprar uno chiquito que Yancy lo haga, pero a Yancy le gusta hacer esas cosas, mejor que Yancy lo haga para que haga algo. She mad at him. Y ya es todo. No sé qué sé qué hago. Me voy al mandado una vez o me voy al mandado entre semanas. Es que Yancy no tiene escuela, Yancy está de vacaciones. Pero es only like 3 weeks, ¿no? That's how you're back in July, aren't you? I'm going back 3 days and then we take off again and then go back in August with everybody else. So you go back for how much? 3 days. And then you take off how much? Until August 12th. 2 weeks? So like 2 weeks. Son como 3 semanas y media y luego otras 2 semanas. No con mi ojo, yo sé. Yo no sé ya qué es. Dice el señor de la barra que es, también puede ser, como dijo, que uno se estresa, pero también que puede ser la presión alta, que es lo mismo. La presión alta te da porque te estresas, es todo, es la misma cosa. Yo ya no sé qué es. Y si me estreso, entonces puede ser eso. No sé qué vamos a hacer en las vacaciones de Yancy. Un día vamos a ir a comer allá a nuestro restaurante favorito. Ya, si le encanta allá, entonces vamos a ir un día allá. Hector's. No sé si ir a un lounge como a un... I don't see the guy nor his dog. No sé si como un lugar como... Pues un parque de esos. Donde están a divertir. No sé si ir a uno de esas cosas. O, no sé dónde va a querer ir. Yo sí quiero ir a la playa, aunque sea para quemarme un poco. Sí, ahí sí quiero ir un día, aunque sea un rato. Es a la playa. Y un día vamos a ir a Gainesville. Yo vivo en Tampa. Vamos a ir a Gainesville a ver a una hermana.
Vamos a ir a visitarla y ayudarle a arreglar su pantry, porque ella quiere que le ayude a arreglar su pantry. Ella tiene una casa que como... Ella tenía un townhouse, right? That's what you call it, un townhouse que había comprado. Pero Gary se mudó. Es que no le gustaba el... ¿Cómo se llama? HOA. HOA. El HOA no le gustaba. Ella Roy vendió y fue compró una casa afuera, como I guess, como para afuera del pueblo, dijo. I don't know. Entonces, allá es donde vamos a ir a visitar a su casa. Y como compró casa, quiere que la ella le gusta como yo tengo mi apartamento. Entonces, que quiere que le ayude a arreglar su pantry. Pero unos días antes voy a ver si encuentro aquí como unos frascos y eso para poner en su pantry. Y si no, vamos a ir también. Y si quiere ir a una segunda, las segundas de las thrift stores, a mí no me gustan. Pero vamos a ir para que vayan. Y a ver si ahí encontramos otras cosas para poner en el pantry. Aunque a mí se me hace más barato comprar las cosas en el Didi's, la verdad, y en el Ross, que una segunda. Yo siento que la segunda lo vende casi el mismo precio. You don't feel that? Sí, a veces va uno y un como, ponle que una canasta te cueste $4 o $5. Y es lo que cuestan en el Ross. Igual como los frascos donde mete uno la harina y todo eso. Igual, yo he visto que cuestan como $3.50. Y en la tienda te cuesta, ponle que $4 a $6. En el Ross or Didi's. El Didi's está más barato. Yo prefiero comprar lo nuevo, la verdad. Cada quien. Pero yo siento que no vale la pena ir a una segunda. Como les digo, cada quien su gusto. Yo la verdad no voy a las segundas por eso, no porque me creo, pero porque yo no encuentro el chiste. Y así que lo único bueno es que sí puedes encontrar cosas como vintage, como, you know, ya viejitas. En este caso voy a casa de mi abuela y lo agarro gratis. No, es que la verdad yo no sé, cada quien. Igual que hay gente que va y busca pura ropa de marca y a mí me da igual si uso de marca o no, yo creo que por eso no me importa, me da igual pues. Cada quien va. Si voy a mejor voy a ir al Dirt a buscar a ver qué encuentro. Y al Ross. Y luego allá, si encontramos algo que más o menos valga la pena, pues lo compro. Si no, pues. Pero yo creo que vamos a ir yo, Yancy y Yusin nada más. A ver si me llevo a Zier, porque vaya a pasear un rato a Zier. Yancy me dice que no, pero sí. Que lo voy a llevar un rato. Es que son tremendos. Los fueron visto a ver cómo andaban. Los fueron a grabar cómo andaban. Luis se está poniendo bien flaquito. Marian, sí, está bien flaquito, sus piernitas, sus bracitos. Pero ya casi sale de esta cosa, ya casi sale de esa, de los quimos, ya casi sale de todo, ya falta poco. But, a ver qué me decido hacer ahorita. Si me voy al mandado, nos quedamos en casa a hacer nada. Como quiero que no vaya, tengo que ir ahora a la tienda que se va a comprar comida de gato. Yo creo que también, you need pay, toilet paper, ¿no? Yo también hace falta papel del baño. Ya no uso papel del baño, yo no. Yo uso wipes. No sé qué más. Yo creo que es todo por hasta que vayamos a mandar. Tengo Dino Car. Bueno, pues las dejo y ahorita ven a qué me. Ok, ya pasó mucho tiempo. Ya son como las, ¿qué es? ¿8? Como las 8 de la tarde. Y no hicimos nada en todo el día. La verdad que estoy enferma. Just put it there, baby. Just give one to Yancy, one to you. Entonces, Ariel ya está poniendo los platos porque van a comer pizza. Ahí está Ariel. Ariel, según no iba a quedarse al último, me la dejaron. Ahí está Ariel. Ariel, según anda acomodando todo. Y miren. Louis quedó dormido y no comió. O sea, me siento mal. Yeah, we get them their food first. Do I get them paper? Yeah. And a piece of pizza. I think I gotta get everybody a napkin, mijo. Get everybody a napkin. Oh, and go get y'all. No, mija. Put it on the table, baby. Azir, do you want cheese bread? Yeah. Thank you, mijo. I give Ariel a napkin. Give Yancy a napkin. You have to get everybody a napkin, baby. Yeah. And you have to get everybody juice. Keep your shit. They didn't even put no pepperoni on it. Les
voy a hacer un video de puro. Mira, ya tenemos una película ya. Vamos a hacer un les voy a hacer un video de puras compras que he hecho en estos días, pero son compras como para fiestas. Así pues. Me regalo pues para el orillo, eso que es. Y para eso son los compras. The juice baby. No que ibas para el juice, mijo, te regresaste. Oh, you're gonna grab my juice too? Okay, thank you, mijo. No, thank you. It's for me or for you? People. Okay, thank you, mijo. For people. Huh? Or for the people? Oh, ayer les regaló un jugo, dice. Que tomen jugo. Okay, thank you. With this straw. Oh, I don't know, mija. Ayer had to get you another one. They didn't give you nothing? Pizza. They didn't give you sauce? They only gave us one ranch. Oh, but there's ranch right there. And I ordered a ranch to eat pizza. Because it comes with the ranch. Wait, mija, they're going to get you another one. And then I ordered an extra sauce. I wanted to try it. It was garlic butter or something like that for the bread. But, here. So, esa es la mía. Le voy a poner salsa picante. Yeah. Y ranch, yo creo. Let me see the hot sauce, Yancy. I can give it. Esta dañada mi maquillaje. De modo. Ando muy enferma. Muy enferma. Entonces le voy a poner de esta. Y no hemos comido en todo el día, de verdad. Comimos unas galletitas. La verdad, unas galletitas saladas con mantequilla de cacahuate o maní, como le dicen. Fue todo lo que comimos. La verdad, todo el día. Ya fue como después de las 8. Los niños apenas llegaron. Ahora que no le voy a comer a los niños. I have my cup here. Just bring one of the sodas. I don't care. No, ahora creí que no le voy a comer a los niños. Los niños apenas llegaron. You want Coke or that other store? Which one? Más que Luis se quedó dormido esperando la pizza. Ahorita si se despierta le doy, si no, es que solo yo se lo coman mañana. Pero por eso no les grabé, no hicimos nada más que dormir. La verdad, llegué. Juan se llevó la camioneta y nos quedamos dormidos. Y Yancy no. Yancy más estaba ahí en su phone y ya. ¿Quién se come su pizza con ranch o no? There's so much sauce at the table. Mira que ahora llegan de comer mi hijo y mi nuera, porque se fueron tarde, muy tarde. I don't care. Whatever one you get, I'll get the opposite one. Pick one. We're gonna cook anyway, don't we? Pick one. Then try to open this one, so we don't open this one. I guess. Just leave this one. Tenemos esta ya abierta que nos dejó cuando era ahí afuera. Yo y Juan no nos hablamos. Pero sí me trae cosas y me las deja ahí. Tenemos una otra soda, pero para que vamos a abrir otra botella. Luego se les va el gas, pero están abiertas. Mija, ¿did you get a straw? Yeah. No, you're welcome, Yancy. Okay, ¿qué tal? ¿Qué tal el pan? ¿Está quemado? ¿Qué onda? There we go. Yo le voy a poner salsa picante acá. En el ranch. Así que pienso que lo pueden ver y no pueden porque están de este lado. I can't see it. Don't move it. I'll be seeing you. Well, we're gonna watch a concert. Have you seen a película de Conjuring? Acabamos de ver. Nosotros hemos visto toda la de Conjuring, Insidious, y Annabelle.
Mañana tampoco vamos a hacer nada. No vamos a ir al mandado, no vamos a hacer nada. Hasta el lunes. Hasta el lunes vamos a ir al mandado. Ya que termino de comer. Ya. Yeah. No sé si grabo de rato mañana, ¿ok? Mariela. Aziel. 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 Ugly. Remember, Sal has a realtor friend? Bueno, días. Hoy es domingo. Yo ni sé ni qué día, qué número. Today. 7, 8, I don't know. Como que lo estoy agregando con el de ayer, que fue sábado, because no grabé ayer porque no hicimos nada. Hoy tampoco, no sé, no. But, venimos saliendo a trabajar. Que ni ganas tenía de venir a trabajar, la verdad, porque estoy like, bien enferma. Me estaba doliendo todo el cuerpo y anoche ni dormí. Cuando están enfermos, como les da alto frío y como escalofrío, y por lo más que te tapas y te pones ropa, no se te quita el frío, así estaba yo anoche. Y luego mi nariz, como que le todo le sale como agua, literalmente como agua. Y ahorita estoy igual así con la nariz. No, la verdad, no me siento bien, pero tenemos que venir a trabajar, si no, ¿cómo vamos a hacer? Y no tengo ganas ni maquillar, me maquillé porque le digo, si llego sin maquillaje voy a espantar a esa gente. Con el ojo así como lo tengo. Y luego no me siento bien. Imagínate qué linda me voy a ver. Le dije, no, mejor me maquillé porque si no se maquilla, no, imagínate cómo me voy a ver. O sea, estoy que me siento mal, muy, muy mal. How did they just sleep like that? I thought it was a lady, but it's a guy. Y, so vamos allí, yo no sé, mi nuera no me contesta. Creo que sí les dije ayer que quiere que le hagamos sus fotos para su cumpleaños, pero no me contesta, so I don't know. Y también le mandé mensaje a mi hijo y tampoco no me contesta, so no sé. Es que anoche salieron a comer para festejarle, sí les dije que cuidamos a los niños, pero no llegaron tarde, so I don't know. ¿Sabes qué hora que es? Ni me acuerdo ni la hora que era, la verdad. Creo que eran las 10, no, ni me acuerdo. No llegaron tarde. En las que le siguieron todavía cuando se fueron para la casa. No sé. La verdad, quién sabe. Se les siguieron o se durmieron tarde. I don't know. Porque no me contestan y ya son las. Van a ser las 11. No sé por qué no me están contestando. Y así va a ir a hacerle un flan, un chocoflan. Una minuera. Y yo como quería que le arregláramos ahí porque sacara fotos, pero no me contesta, no puedo hacer nada. Y vamos a pasar por un café en Dunkin' y luego ir a dejarle la camioneta a Juan porque ella me la está pidiendo. Por eso es mejor ignorarlo porque luego empieza a pedir la troca y me deja sin carro. Ella nos dejó sin carro todo el día. Bueno, al final del día el que paga los billetes es Juan y el que paga todo es Juan, entonces no puedo hacer nada más que si me la pide y no la estoy ocupando es más que prestarse. Y al final del día fue el que pagó la camioneta, el fin, ya, no puedo, ¿a mí qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? No, no te la voy a prestar, I mean, because al final del día él paga todo, so. Y así dice que no le voy a pedir esta semana porque tenemos cosas que hacer, pero no, mañana creo vamos a ir al mandado si no me siento mal. Y el miércoles chance quería ir a la playa. Y creo, that's what we're doing this week. I think so. You didn't want to go to TJ Maxx. Y no sé si, no, not really, not TJ Maxx. I don't want to Plant City. I don't know, because remember we're going to go to TJ Maxx to find the strawberry stuff. I mean, the cherry stuff. The what? The cherry stuff. You want the cherry stuff, I don't. Yeah, but I sure do.
I don't know, ya se quiere ir a TJ Maxx, so maybe un día la llevo a TJ Maxx. We just go to TJ Maxx and get a grocery shop. Lo bueno que ya si no pide ir a lugares así grandes, caros, cuando está de vacaciones. Eso es lo bueno de Yancy. Pero ya se ven, quiere ir a, queremos ir a Plant City, no tenemos en tiempo. Queremos ir a Plant City because hay una tienda que vende la ropa chola y tenemos tiempo que no vamos, queremos ir a ver qué hay. Aunque sea una camisita que nos compremos, porque no hay dinero tampoco para estar gastando. Ahí está más cara la ropa ahí. Y también al lado hay una tienda mexicana que vende el pan mexicano, like tan rico. Ryan's es ahí, like, el mejor pan. Es ahí. Yes, you do. El que tiene queso. ¿Una has a little cheese thing? I don't think they had that one last time. Because I didn't get nothing last time. So vamos a ir allí y vamos a. Es todo lo que vamos a hacer. Y luego un día quería. That's it? No, vamos a ir al zoo. Look, the Cybertruck. Where? I'll see. One of the ugly little things. Un día vamos a ir al zoológico, yo creo. I don't know. No, a mí me gusta caminar en el zoológico. Yancy dice que sí quiere ir, so. Si Yancy quiere ir, vamos al zoológico. Y maybe nos llevamos a 100. Maybe. Porque si así no se quiere subir a los des, los para pasear, por eso no me lo quiero llevar. Porque luego no se puede subir. Tenemos, alguien tiene que quedarse con Aziel. Aziel a veces está de buenas que quiere hacer las cosas y a veces está de malas que no quiere. O vamos a ver si. Yo creo que sí vamos a ir al zoo. Hoy vamos a ir un día a ver a mi hermana en Gainesville. Y es todo. Es lo que vamos a hacer para las vacaciones. Oh, Yancy. Oh, Yancy quería un lugar de gatos. Un café de gatos. Como que comes con los gatos, I guess. Right? Yeah, you can eat and the cats come to you and stuff. Yeah, comes and los gatos se te acercan. Y puedes adoptar los gatos, ¿eh? Pero como yo, a mí no me da asco los gatos. Antes sí me daban, no me mentí. Antes me daba asco. Yo decía, no, yo no quiero un gato porque donde encuentro un pelo en la comida o no. Y al principio teníamos uno nomás porque ya se quería. Que era de afuera, no era de nosotros. Y no, luego ya fuimos agarrando. Dice, ahora ya comen hasta de tu plato. No, es que pinches gatos, y que esos dos que tenemos ahorita nunca han sido, los gatos que hemos tenido nunca han sido como esos dos. Que no, hay, no ha habido ni un gato que sea tan enfadoso como esos dos. Esos dos son la esos niños que no hacen caso, que por lo más que los castigas, como los nietos, por lo más que los castigas y les hables y les dices, no hacen caso. Y nomás te ven comiendo. Ayer me, en la tarde, me comí un de este que es como galletas saladas con pedacitos de queso como bien chiquitos y las galletitas están así chiquitas, como, es como un snack pack. Y ahí vienen los dos gatos y se comieron todo el queso. Y era el queso Monterey Jack, que está un poquito picoso. Yo hasta dije, no se lo van a comer, nomás andan de pediches. Y no, se comieron todo el queso entre los dos. Dije, así mira, no dejan comer nada, todo se lo comen. Yo se los doy. Mi otra hija me dice, ves, tú los tienes así. Yancy también se enoja. Yancy dice que yo los tengo así. Por eso a Yancy no la molesta cuando está comiendo. No me molesta a mí porque saben que yo les doy. I only give them candy if they're not vegan. Yo siempre les doy lo que estoy comiendo. Siempre. No, no, siento feo. Es como un niño. Es como si un niño anda y nomás viéndote que quiere algo más que no le vas a dar. Es lo mismo. Ellos sienten lo mismo. Yo pienso, ¿tienen hambre? No, hambre no tienen. No, hambre no, porque comen no, todo el día. Pero antojos, antojos. Sí, pero también grandes los gatos y un gordito. I think they're our biggest cats except for Whiskers and Patron. Pero nunca hemos tenido un gato así. No, más había uno. Was it Cali or Whiskers? Everything had fried chicken. Cali. It was Cali. Like the fried chicken. La, el gato que tenía cancer. Ese nomás comprábamos pollo así como de Popeye, algo así que era frito de Kentucky. Se ponía a pedir, pero no se subía arriba de ti, nada. Ella no se paraba. Bebé would always ask for food out. Oh, yeah. Knew we ate out. También el primer gato que teníamos se llamaba Bebé. Ese también, pero él nomás pedía comida, comida cuando sabía que comprábamos en la calle. ¿Qué? Y ese sí se comía todo, McDonald's, pollo, todo, right? See, every yeah, day. Yeah, he would be outside, he would come running when he seen us come with the food. Sí, porque él era de afuera y nomás nos miraba que veníamos con la comida y corría para la puerta para que lo dejáramos entrar para que comiera. Y Callie, ella no, Callie más se ponía enfrente de ti y se te quedaba viendo que quería el pollo, pero nunca andaba de enfadoso. Y los. No, eso es vida, though. Storm no lo hace. Storm does it only when he sees vida doing it. Y los dos de ahorita son una lata. Like, se suben arriba de ti, se te meten en la cara, te. Like, todo hace.
No, pues las dejo porque voy a... No sé si vamos a ir primero a Duncan y luego por Juan. O primero por Juan y luego por Duncan para que se hace para que paguen. No, no voy a hacer eso. La verdad que yo no soy así. Yo creo que... yo no soy así, que yo creo que por eso a mí me rinda el dinero siempre. Porque no soy así aprovechada de la gente. Anyways, ahorita nos vemos. Ahí sí se importa. Ya llegamos de la... So what? They just sent it back home? How is nothing wrong with its butt? Bueno, ya llegamos de... De la calle. Ahora andamos en la calle. Llegamos... Fuimos a Duncan. Sí, me agarré un café. Me agarré un... What is this called, Yancy? Un frozen bonfire s'mores. Está rico. Comparación al que Yancy le gusta tarde. I like mine. Y agarré una donut s'mores. Ya se agarró una galleta. No sabe qué sabe. She said, I told her, so what? It's good. What did they do with her? And she said nothing. It's going back to the side of the road where I found her. Está rico. Más que no te van a comer, la verdad. No te van a comer. Voy a esperar que llegue mi novia y me contestó. Y ahí les grabé because fuimos por Juan. Luego fuimos a Duncan y me dijo, compra lo que quieras, yo lo voy a pagar. Y me sorprendí que Yancy no quiso un grilled cheese. No sé por qué. Yo pensé que iba a querer un grocho y dice que no tiene hambre, and yo this creo. Dice que el café la llena. So. Yo antes agarré, como le agarré un café y una cookie. Y, oh my gosh, luego, íbamos, pues veníamos a casa y me llamó Yusin chillando. Oh my god, ¿qué pasó? Y siempre sé que algo le había pasado. Y no era algo de un gato. ¿Qué tan feo un gato? So, llamamos al hospital los gatos y dijeron que traer al gatito. No es de ella. Un gatito los que están ahí en la calle. Y dijeron, trae el gatito, ahora también su gatito no tiene nada. Y el gatito estaba temblando, como que no podía respirar, yo no sé, estaba raro. Y su colita como que quería usar del baño y como que no salía, así como se le miraba todo. Y dijo que no le dijeron nada, que le dijeron que está bien el gato y que lo se lo va a ir a poner para atrás en la calle, pobrecito. She said, supposedly tomorrow, Chica, they said that they're gonna talk to somebody and, no, Yusin said that tomorrow she's gonna take it to a place where it's supposedly could get adopted. What place? I guess they told her a place she could take it to and they will get it so it could take, get adopted. If they're talking about the Humane Society, they're not going to take it in. Because look what they did with Callie. Mm-hmm. She should just be rolling back here. Mama Gray will take care of it. No, because she's probably sick. Why's her booty she like that? She said she's fine, though. She said that they checked in. She said no, that no, she said she's fine. Gato todavía no sé. Está diciendo que lo lleve a la Humane Society. Esa gente ni los agarra. Y a veces los agarran y no se los matan. Ya si está, tráelo y lo que lo va a poner con sus otros gatos. Está loca, tiene como 20 gatos ahí atrás. Mama Gray takes care of no them, son de ella, does, pero. Mama Gray is a good mother. She might smack them around. Estos los gatos como que se van en la noche, en el día y regresan. Hay dos que no se van ya. No vienen a comer. Yo creo que unos hasta casa tienen, ¿eh? Y vienen a comer todavía aquí. But yeah. Me llamo llorando y luego uno no sabe ni qué pensar y qué tienes. Yo pensé que otros se metieron a robar o algo. Y no era que el gato. Oh my god, está chillando como si alguien se murió. Es que está bien, también esas se apegan mucho a los gatos. Y no deben de ser así. Pero también a mí me duelen los gatitos, pobrecitos. Mira cómo son ir a este, donde está acostado. Mañana voy a decirles hago un video de compras que tengo, ¿ok? Porque les compré a los nietos y a sus regalos. Dan tantas cosas que les compré. No gasto mucho, no trato de siempre tener como cuánto quiero gastar y todo eso, porque tampoco no soy, you know, hecha de dinero. Pero ya. So voy a ir ahorita, voy a buscar cosas para decorarla donde vamos a sacar foto con mi nuera y a ver cómo queda, because aquí vamos a ver si Yancy le salió bien su... Espérate que los gatos andan peleando. Vamos a ver si le quedó bien su plan.
Happy Taps. Dale, Yancy. Yancy juega mucho. Y si no le salió bien, a mí me queda bien, no es que Yancy quería hacerlo. No se coció. How? ¿Qué hiciste, Yancy? It was in there for 50 minutes. ¿Ahora qué va a hacer Yancy? Ahora no tenemos pastel para mi nuera. How is that even possible? Mira, tía. What in the world? Elsa, quítalo ya de una vez todo. ¿Cómo? ¿Qué pasó, Yancy? Okay, let's sit in the seat first. Yo no sé qué hizo Yancy. I cooked it. A mí me queda bien, la verdad. It was in there for $3.50. Look, it only cooked right here. It's so hard. It's not even cooked, though, at all. Nada. How? And it had water in it, too. Pero no tiene pastel para mí, nuera. Ella no tengo carro, pero trae uno de la tienda. Juan se lo llevó. How is this cooked when nothing else is cooked? Yo no sé qué pasó. Ok, miren. Ya le arreglé aquí a mi nuera para que saque sus fotos. So, esa parte de aquí es donde va a sacar su foto. Ya le decoré, ya le puse su happy birthday y todo. So, ahorita que vengan, porque no han llegado. Dice que no sale negro con blanco. So, ojalá y quede bien en sus colores. Yo creo que sí. Eso es lo bueno, tiene muchas cosas, vieja Dina. Nomás, yeah. Puedes hacer tus fotos tú mismo. Yay! Hello? Yay! Woo! Give mommy a hug. Smile, Louie. Full circle his body, then his body can't stop. Louie's mad. Ziel. Pompi. Ahí está Ziel, mira. Allá están de fiesta, allá atrás. Ahí está Yancy. Mi hijo está allá atrás con su compadre, Nacho, Yusin, Miguel. Y se armó la fiesta allá atrás. Que yo y Yancy estamos adentro. Because no. Right, Yancy? They're having a party outside. Y no nos invitaron, que no. Estoy jugando. So, ya. Yeah. So, estamos acá adentro. Mira esas rojas que me regaló mi hijo. Qué bonito es eso. No estamos acá dentro haciendo nada, porque todavía estamos enfermos. I love pretty kids.